La Casa de los Secretos ha llegado a su fin en un debate final en el que los espectadores han vivido las últimas sorpresas. El último programa ha dejado grandes momentos. Entre ellos, el reality ha sacado a la luz nuevos secretos de los concursantes, totalmente desconocidos para todos. Tras el juego de 50.000 euros que ganó Sandra Pica, han llegado 10 secretos extras con los que no han participado, pero que han desvelado su lado más íntimo y desconocido. Desde, colaboré en un trasplante de corazón, hasta, he hecho el amor en una moto en marcha, te contamos lo que cuentan Cristina Porta, Canales Rivera y el resto de los famosos que han pasado por la casa. Cristina Porta, la segunda clasificada del concurso. Cristina Porta esconde otro secreto más allá del que desveló Lucía Pariente. En concreto, la periodista ha reconocido que sus pies han sido objeto de deseo, ya que han encontrado fotos de ellos en muchas páginas. Gemeliers, además de heredar un marquesado, los cantantes han reconocido que otro de sus grandes secretos es que se hospedaron en la casa de un presidente europeo. En concreto, estuvieron en la vivienda de Berlusconi gracias a su manager, Canales Rivera. En su caso, el segundo secreto de Canales Rivera es que colaboró en un trasplante de corazón. Sí, como suena, el ex torero se hizo muy amigo de un médico durante el tiempo que pasó en un hospital por una cornada y, al final, incluso terminó participando en un trasplante. Pude tener el corazón en mis manos, ha asegurado. Luis Royan. Sin palabras se ha quedado Carlos Sobera al conocer el segundo secreto de Luis Royan. Según ha explicado, fue confidente de Gina Lollobrigida en la intimidad de su casa. Julen, muy subido de tono, ha sido el segundo secreto de Julen, que ha confesado que se acostó con dos primas en la misma noche. Eso sí, ha querido aclarar que no se trataban de primas suyas. Miguel Frigenti. También de primos va el secreto de Miguel Frigenti. Participé en una orgía con mi primo, ha asegurado antes de dejar claro que entre ellos no pasó absolutamente nada. Sofía Cristo ha dejado a todos boquiabiertos al desvelar su segundo secreto. Hice el amor en marcha. Es más, la joven no ha tenido ningún reparo en hacer una representación con Carlos Sobera. Fiamma, por su parte, Fiamma ha sorprendido al desvelar cuál es su segundo secreto. Tengo fantasías con Tyrion Lannister, según ha explicado. Le encanta su personaje en la serie de Juego de Tronos. Él es mi primer amor y el segundo, el Dr. House. Isabel Rábago también ocultaba otro secreto tras su paso por A Secret Story. En su caso, la colaboradora de televisión ha confesado que una madame muy cotizada le ofreció trabajo, aunque no ha querido dar más detalles al respecto. Chimo Bayo. Mucho más emocionado se ha mostrado Chimo Bayo al hablar de su secreto. El artista ha confesado que enterró a su madre y se fue a trabajar a una famosa discoteca de Madrid. Lo hizo, según ha explicado, porque su progenitora le pidió que cumpliera con su trabajo pese a todo.